Muy buenas a todos amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal, soy Oscar, bienvenidos, ya sabéis, toca el nuevo video gameplay de Made of Scare, que es el juego que estamos jugando actualmente en el canal, y ya sabéis que está incluido entre la sección serie de terror. Bueno, estoy viendo pasos por allí, con lo cual doy por hecho que habrá algún Tristán ahí fuera, ¿vale? Porque si no, no se oirían esos pasos que se oyen, lógicamente. Tenemos que llegar hasta Elizabeth, ¿vale? Tenemos ya nuestro poder, como veis ahí, los cuatro cilindros. Vamos a ver qué es. Oigo pasos. Vale, pero no es en el hall principal. Es en el pasillo ese de ahí. Bueno, nosotros nos tenemos que ir a... por el hueco, que está en mi frente. Así que... vamos a evitarlos. Tenemos que salir al vestíbulo principal y reunirnos con Elizabeth. Ya teniendo los cuatro cilindros. Sé que este juego tiene más de un final, ¿vale? Algo así como el final bueno, el final malo o el menos malo. Entonces, yo espero que con lo que vamos saquemos el bueno. Hemos conseguido todos los cilindros, no lo sé, ¿eh? Ya digo que no he mirado guías, entonces no sé deciros. Por cierto, estamos bastante heridos. Yo creo que va siendo hora de que nos echemos un tónico de esos, ¿no? Sí. Teniendo dos. Vale. Mejor. Vale. No hay enemigos, ¿no? La última vez que estuvimos aquí, en el vestíbulo del hotel, ya no había enemigos, así que genial. Hay crujidos, hay ruidos, pero no hay enemigos. Vale, vamos a ver qué nos tiene que decir Elizabeth. Nos ha faltado en el tema de coleccionables, a ver, por aquí lo veré. Dos muñecas, que no sé muy bien dónde pueden estar. A lo mejor todavía tenemos... tiempo, oportunidad de conseguirlas, ¿eh? Venga. Have you found them? Do you have all the cylinders? Correcto, tenemos los cuatro. A ver. Decisión importante. ¿Confiamos en ella o no confiamos en ella? ¿Vale? No sé. Como habéis comentado, no me acuerdo quién fue, alguien en el último capítulo, en el capítulo 7, este es el 8, dijisteis que estaba encerrada, cierto que estaba encerrada en el ático, luego de repente, no sé, no sé qué hacer. No confío en ti, yo tocaré la contracanción. Sí, confío en ti, aquí están los cilindros. Bueno, acabamos de guardar, a las malas malas, ¿sabes? Venga, está aquí Nala con nosotros, por cierto, la oiré de fondo. Venga, vamos a darle los cilindros. Then we cannot waste any time. Quickly, give them to me. Uy, no sé. La noto como muy ansiosa, ¿eh? A ver si esta no va a ser Elizabeth. Thank you, Thomas. There will be a place for you. Esta no es Elizabeth, ¿eh? Es alguien que se está haciendo pasar por ella. Ah!
From death and discord came new order, through the iron will necessary to impose it. A new song was born from the darkness, and together they ruled the new dawn. Bueno, chicos, pues parece que hemos desbloqueado el final malo. Era extraño, ¿vale? Era extraño porque parecía que estaba como muy ansiosa, Elizabeth. Entonces, lo bueno es que podemos cargar punto control, volver atrás y ver el otro final. Así que eso es lo que vamos a hacer antes de dar nuestras impresiones sobre el juego. Voy a ver si puedo pasar esto. Sí, mira. Dificultad normal, tiempo jugado, muñeca de música, 18 de 20. Bueno, nos dice todas las estadísticas, ¿vale? Fonógrafos. Nos han faltado 5 notas por leer. Curas usadas, uso del dispositivo. Vale. Bueno, imagino que ahora volveremos al menú. Como ya digo, podemos ver el otro final. Este sería el final malo. Vamos a ver el que es el final bueno. Entonces lo que voy a hacer es, en el menú, le damos a continuar. Y vamos a cargar la partida justo en el al lado de la recepción, donde estábamos. Y esta vez vamos a decirle a Elizabeth que Nana y la China, que no nos fiamos de ella. Y así vemos el final bueno, ¿vale? Por cierto, la criatura que tenían enjaulada, vimos esa jaula anteriormente. Voy a curar al pobre de Tomás. Vale, a ver, según esto... Vale, tenemos que girar aquí. La criatura que estaba enjaulada es esa criatura que se ha visto en varias notas. Bueno, que se ha visto. Que hemos leído en varias notas que se la habían encontrado y que es una especie de sirena o algo así. Es una criatura muy... muy especial. Venga, vamos a avanzar. Y nos han faltado, ya digo, 5 notas y 2 muñecas, ¿eh? Para una segunda vuelta, si se la hago yo, pues podría conseguir todo. Voy a mirar por aquí, a ver, por si hubiera algo. ¿No me dejas pasar? Ya empezamos con las cosas raras. No me deja pasar. Bueno, venga. ¿Have you found vamos them? Directamente. Do you have all the cylinders? Si es que se la nota, sí. We shall end all this madness and disharmony and gain control of the siren song for ourselves. Bring order to them. What are you doing? No! Thomas, you don't understand. We must... Thomas? What am I doing? The counter song, yes. Misery and suffering. To free this thing and my family from this curse.
In the light, new harmony was found. Old chains were broken. And in the aftermath of the song's end, a new one began. Bueno, chicos, pues ahora hemos visto el final bueno, en el que liberamos a la sirena. La sirena que tiene el aspecto más de una arpía que otra cosa, pero bueno, ya sabéis que según la mitología, la sirena, bueno, pues tiene una forma u otra, dependiendo de donde sea. Media Scare, un juego muy cortito, chicos, cortito, sí, 5 horas y media, habéis visto antes las estadísticas, ahora lo volveremos a ver. Pero que me ha gustado, además salió a precio reducido el juego, me ha gustado las mecánicas, me ha gustado sobre todo la ambientación, que es brutal. Hay momentos que nos ponen los pelos de punta y ya son muchos survival horror que me he jugado yo, pero la ambientación que tiene este hotel con esos ruidos, esas melodías, uf, a nivel de ambientación muy bueno. Sí, es verdad que a nivel jugable me pasa algo raro, y es que hay algunos enemigos, siendo el mismo enemigo, no sé, te voy a poner por ejemplo un Tristan normal y corriente, de esos que van con los pantalones y la camisa blanca, hay veces que pueden pasar a tu lado y no te detectan, y otras veces a cierta distancia se dan la vuelta como si te detectaran. No sé, con el primo de Mr. X, con el tío de Elizabeth, me ha pasado más o menos lo mismo. Hay veces que pasaba a tu lado y no te veía y no te escuchaba, y otras veces, yendo despacio, no sé si fue en el capítulo anterior o en el anterior, nos detectó, que dije, ¿cómo es posible? ¿Sabes? Pero bueno, es una mancha menor. El juego está muy bien, ¿vale? A nivel de ambientación a mí me parece brutal, ¿vale? La historia, bueno, simple, cumple, ¿vale? Y siendo un estudio pequeño el que ha hecho este juego, que no tenía mucho presupuesto y tal, pues hombre, no está mal. Pero hay que tener en cuenta que se trata de un juego que ha salido a precio reducido. No se puede comparar con un AAA, pero si a esta gente le hubieran dado un presupuesto apadrinado por una compañía de renombre, podían haber hecho, o pueden de hecho todavía a día de hoy, hacer un gran título. No sé si tendrá alguna continuación este juego o algo, no estoy muy puesto, no he buscado información, la verdad. Ahora ya sí miraré, porque yo cuando juego un juego prefiero centrarme en el juego y no ver spoilers ni saber demasiado de él, ¿vale? Prefiero llevarme las sorpresas. Y bueno, un juego que combina mecánicas de sigilo con algunos puzzles y acción poca. Y de hecho, el arma que podemos utilizar durante el juego para poder temporalmente dejar fuera de juego a los enemigos es solamente temporal, ¿sabes? Entonces, bueno, pues a nivel de mecánicas pienso que están acertadas. Mira, tenemos una escena más. Vamos con ella y ahora seguimos. Bueno, por lo que os decía, chicos, aquí veis el ranking, 5 horas 38, 5 horas y media. Nos hemos dejado algún coleccionable, alguna nota y alguna muñeca. Pero bueno, a ver, es un juego que ha salido a precio reducido. Tampoco podemos pedirle 20 horas. Si he hecho en falta, pues que llegara por eso a las 7, 8 orillas, por lo menos. Pero bueno, está bien. Luego aquí tenemos en este apartado que se llama Desafíos, ¿vale? Que bueno, pues no he tenido todavía tiempo de echarles un vistazo a ver cómo van, pero lo haré, ¿vale? Pone que tienes múltiples armas a tu disposición, son vidas limitadas, pero bueno, esto no deja de ser un simple minijuego, ¿vale? Para alargar un poco la duración del título. Bueno, chicos, pues hasta aquí este Made of Scale, me ha gustado mucho, ¿vale? Considero un juego, le daría una puntuación notable incluso. Y un juego recomendado que nos hace en ciertos momentos ponernos la piel de gallina, Ya digo, a nivel de ambientación me ha parecido brutal, brutal. No sé qué podría pasar a este estudio, Gales o Wales Interactive se llama, si le dieran un presupuesto para hacer un triple A, survival horror, así con esta ambientación, podría salir algo muy épico, chicos. Por mi parte nada más, mandaros un saludo, otra serie que hemos completado en el canal, esta vez cortita, y ya sabéis que yo ya me voy de vacaciones, chicos, así que durante, yo creo que hasta finales de agosto, muy finales, casi primero de septiembre, no vuelvo,
Así que mientras tanto, pues ya sabéis, el canal está abierto. Pasaos a echar un vistazo en alguna de las series que hay ya completadas. Y que hay mucho material, pero mucho material. Y nos seguimos viendo por el canal, como siempre digo. Gracias por haber estado ahí, siguiendo la serie. Os mando un saludo, cuidaros mucho, chicos.